Lourdes Araceli Castillo llegó a la DPI a interponer una denuncia en contra de su vecina, quien supuestamente hoy llegó a golpear las puertas pensando que el esposo estaba con ella. Y quiero que todo el público lo sepa, que yo con el señor Wilfredo Flores Lago no tengo nada que ver, pero la esposa y unas mujeres más me están acusando de que yo vivo con él. Y fueron en la mañana a empujarme las puertas y las ventanas de la casa de donde yo vivo, que no es ni mía tampoco. Yo tengo mi hogar, tengo mis hijos. Ellas están perjudicando mi hogar y mi familia, entonces yo por eso vengo aquí, para que me ayuden. ¿Dónde reside usted? En el Hospital de Pavana. Yo incluso dejé solo mis hijos para poder venir a buscar ayuda aquí. ¿Por qué la relacionan con el señor? Porque él se lleva bien con mi marido, pero ellas me acusan. ¿Y su esposo? No, mi esposo está trabajando. Ajá. Ellas me acusan injustamente. Yo les dije que me muestren pruebas de lo que tienen. Lo que saben es reírse y tratarme mal, irme a insultar a mi casa. La joven explicó que su marido se lleva bien con el esposo de su vecina y que por esa razón están juzgándola mal. Dicen que yo tengo una relación con el señor, pero sí, él está casado igual yo. La esposa y una hija de él y otras mujeres, o sea, a la casa solo llegaba la esposa y una hija de él. ¿Qué le dijeron? Me dijeron que él ahí estaba en esas horas de la mañana a mi casa, el señor está trabajando. Cuando llegaron a empujarle la puerta, ¿ellas pensaban que el señor estaba con usted? Que el señor estaba, yo estoy con mis hijos viendo la novela. ¿A esa? Sí, claro que sí, yo estoy acostada, tengo el relajo en mi casa. ¿Eso fue cuándo? Ahora en la mañana, eso de las 9:30. Sí, fueron a empujar, me dijeron que él ahí estaba y vino la esposa y me dijo que él iba a dejar, le iba a ir a tirar la ropa a mi casa, al esposo de ella, cosa que no es. Entonces, yo no tengo por qué esconderme ante nadie, yo tengo mi conciencia limpia. Ellas me pueden acusar de lo que ellas quieran. ¿Mi esposo estaba trabajando? Mi esposo está trabajando. Ahora lo que yo no quiero es que ellas van a dañar mi hogar, mis hijos. A mí me da pena que mis hijos miren todo ese escándalo. Entonces yo por eso vengo aquí, para que me ayuden, que ellas se alejen, que me dejen vivir mi vida en paz con mi familia, con mi esposo. ¿Qué le dijo usted en el momento que ya llegaron? Yo le dije que habláramos, hablemos, podemos hablar. Le dije yo, si hablamos, yo le puedo explicar. Usted puede entrar adentro, le dije yo, puede entrar adentro a buscar a su esposo, a ver si lo va a hallar. No, me dijo, es que ahí está, me dijo. ¿Cuántos años tiene el señor? En realidad no sé cuántos años tiene el señor. ¿Quién se lleva bien es con su marido? Con mi esposo, exactamente. No, con mi esposo. Conmigo no. ¿Está casado? Sí, claro, somos del mismo lugar. Asimismo, Lourdes expresó que ya no soporta esta situación y dejó claro que ama a su esposo, pero que con estas calumnias su hogar puede desintegrarse. Cabe mencionar que la joven vive en la Pital Pavana Choluteca. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5, les informó Solange Herrera.